Pasaia duina eraikiko dugu, eta herritar guztion ongizatea bermatuko dugu. Behar handien dituztenei erantzungo dien herria nahi baitugu. Aukera berdintasuna erreala izan dadin, hainbat arlotan arituko gara. Hala nola, etxe bizitzan, enplegu politikan, gizarte politiketan, gizarte zerbitzuen funtzionamendua hobetzen jarraituko dugu, beharra duten gehiengana iristeko. Etxe bizitzen alokairu soziala bultzatuko dugu, eta etxe bizitzak konpontzeko erreztasunak emango ditugu. Eta dinduen kalitatezko zaintza bermatuko dugu besteak beste. Etorkizuneko herri duin hori ordea, ezin da edozein modutan landu. Pasaiako EH Bilduko osatzen dugun guztiok, modu jasangarrian lortu nahi dugu. Pasaitarrok ingurune egokia merezi dugu. Eta interes ekonomiko eta enpresarialen aurrean, herritarren beharretara egokitutako herria behar dugu. Pertsonak beti erdigunean jarrita. Pasaiko herritarrek benetan entzungo dituzten ordezkariak merezi dituzue. Zuekin batera, zuen bizi eta lan baldintzak hobetzeko. Eta ez duzue merezi azkeneko hamarkadetan agintari politikoia guztiek eta instituto nagusiek zuekiko izandako jarrera. Maiz entzun ditugu, Pasaia berri bizi berritzeko proiektu milagrosoak, ez dago proiektu milagrosoa espada herritarrekin egiten. Eta EH Bilduk erakutsi du egiten duela betik gora, tokian tokiko herritarrekin landuta. Lehen mailako eta bigarren mailako Gipuzkoarra zailkatzeari utzi eta ezberdintasunarekin amaituko duen aldundiak behar dugu Gipuzkoan. ¿Puede el Partido Nacionalista Vasco hablar 5 minutos en este país explicando una propuesta sin hablar de nosotros y nosotras? ¿Lo puede hacer? ¿Es un reto intelectualmente imposible para ellos? ¿No lo saben hacer? ¿No tienen propuestas? ¿No pueden estar 5 minutos sin hablar de nosotros y nosotras? ¿Sin insultarnos? ¿Sin insultarnos? ¿Sin decir mentiras sobre Euskal Herria Bildu? Esta es la tónica general de todas sus declaraciones en las últimas semanas. Le han cogido el relevo a Casado y a Rivera, que se pasaron todas las elecciones hablando de mí y hablando de Euskal Herria Bildu. Y ahora parece que le quieren copiar esa misma estrategia. Y esa estrategia demuestra fundamentalmente 2 cosas. La primera es falta de propuesta. La segunda es que no son capaces de explicar. ¿Cómo es posible que se diga en las elecciones generales que el Partido Socialista Obrero Español es un partido del que uno no se puede fiar y después gobiernen con ellos? Y que mantengan que después de estas elecciones, si les dan las cuentas, van a seguir gobernando con ellos. Después de decir que no son de fiar. Yo os digo una cosa. Hay muchos votantes del Partido Nacionalista Vasco que se nos están acercando para decir que no comparten para nada los insultos y las mentiras que el PNV está diciendo. Es una pena, es una lástima, ese es su estilo, no es nuestro estilo. Nuestro estilo es hablarle a la gente mirándole a los ojos, diciéndole lo que pensamos y haciendo propuestas de país. El PNV tiene un solo objetivo y cada vez está más acreditado, seguir en el gobierno, a costa de lo que sea para mantener un sistema clientelar. Y el PNV tiene un segundo objetivo con este intento permanente de insulto a la izquierda independentista. Y es mantener en su seno los votos del Partido Popular y del Partido Socialista, porque saben que sin esos votos no nos ganan las elecciones.